llegamos a Kuala Lumpur. A nuestro hotel. A nuestro hotel, es el Hotel Maya, aquí, y está a las Torres Petronas. Ah, ¿verdad? Este es nuestro primer avistamiento de las torres. Están muy bonitas, están impresionantes. Sí, en Shanghai hay muchos edificios muy altos y todo, pero están mucho más bonitas. Nos vamos a dejar las cosas, hacer el check-in y vamos a salir a dar nuestra primera vuelta aquí en Kuala Lumpur. Pero la primera impresión que nos da la ciudad es muy, muy buena, la gente muy amable y llegamos muy fácil al hotel. Ya estamos llegando a nuestro hotel, el Hotel Maya. Este es nuestro hotel, el Maya. Nos tocó la 702. Adelante. Bienvenidos a nuestra habitación en Kuala Lumpur. ¿Se acuerdan? Tienen que ver la de nuestra habitación de hotel de Bangkok. Pues para que vean un poco la diferencia. Este es un viaje de contrastes. Definitivamente. Después de estar en una cabina de barco, después de estudiar, bueno, primero estuvimos en Shanghai, en un cuarto pues donde está, después en una cabina de barco, después en un hostal, pero estuvimos en este, en el Hotel Maya y Kuala Lumpur, se encuentra como el barco. Aquí este es el área de como un escritorio, de oficinita, pues si quieres ir a algo, en una sala de descanso. Como tú quieras, tú estás dando el tour. Empezamos con esto. Empezamos con lo más importante, la vista es hacia las Torres Petronas. Vean qué vista tenemos. El tiempo que estemos aquí. No me quiero salir de esta tele. Quiero estar aquí. Ahorita apagamos la luz para que se vea. Pues esta es la sala de tele. ¡Ay, qué rico! Ahora sí, no está duro como nosotros. Pero esta es una caja fuerte. Adentro, después de este lado, pues bueno, este es el lavabo. Hay una báscula. Aquí, si quieres privacidad, ok. Este es el baño. Hay otro lavabo aquí, adentro del baño. Estoy yo. Este es como un tipo bidet también, pero es como una regaderita chiquita. Tiene aquí sus piedritas para el baño, para un baño de piedras. La tina. Y la regadera. ¿Qué les parece? Nada que ver con los hoteles. Bueno, es que en un viaje hay que probar de todo. El oficio de ser viajero, dice Luis. El oficio de ser viajero.
A ver, antes de despedirnos. Concepto de iluminación es muy minimalista, es demasiada luz blanca. Pero vamos a apagarlas para que se vea así. Y vamos a despedir la cápsula con las lucecitas. Hay minibar. Vamos a hacer minibar, ¿no? Que se apagan las luces. Tiene su minibar. No, está bien. Tiene su lucecita. Tiene su minibar. Ah, mira. Y ahora sí. Esta es la vista. ¿Qué tenemos? Así nos vamos a despertar. A ver, vamos desde la camita. ¿Cómo se va a ver? Va a amanecer y así. Las Petrorras. Esas son las Torres Petrorras. Ya. Ahí se va a quedar hasta mañana. Pues ya estrenamos la alberca spa del Hotel Maya en Kuala Lumpur. Es la alberca que le dicen spa porque tiene varias áreas como de masaje de diferentes potencias. Aquí hay una, acá salen unos chorros de agua y la masaje. Acá este es como jacuzzi, ¿no? Como jacuzzi, y están más fuertes los chorros y vienen asientos individuales, son 1, 2, 3, 4, y allá está la área de chorros más como cascada. Están deliciosos, la verdad que está súper bien la alberca. Ya nos metimos a probarla. Oh, sí. Y también hay un sauna para hombres. Ahí adentro está el sauna y una pequeña como cascadita. En el Hotel Maya en Kuala Lumpur. Una salita para esperar y camastros. Y unos como puffs. Ahí estábamos acostados deliciosamente. La vista que tenemos desde nuestro hotel de las torres en Kuala Lumpur, las Torres Petronas, es impresionante. A lo mejor en el video no sé si se alcanza a ver bien, pero la iluminación que tiene, la forma, están muy 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 padres. Ahora ya van a dar las 10 de la noche en Kuala Lumpur y vamos a dar una vuelta por este barrio para acercarnos un poco más a las torres, pero ya desde aquí se ven increíbles. Mañana vamos a subirnos para ver la vista desde allá arriba. Este es el Sky Bar. Es una terracita al aire libre. Ahí adentro tiene unas salitas, puedes pedir bebidas. Algo de alimentos también, seguramente. Pero ese es el Sky Bar. Desde Kuala Lumpur. Curiosito, de mis videos curioseando aquí en Kuala Lumpur. Nuestro hotel, esto que ven ahí abajo, lo cambian. Tapete, todos los días cambian el tapete. Hoy es miércoles. Y dice el día de la semana en el que estás. Ya lo confirmamos, ayer decía que era martes. Este momento. Sí, este es el modo de microondas. Es el baño, tiene una puerta corrediza, cafetera, como tipo de closet. Cafecito. Lástima que nada más vamos a estar una noche. Adrián dice que se quiere quedar más días. Báscula.